Bueno, buenos días. Bien. Muchas gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Ariel Martínez, jefe ejecutivo del Parque de Vacaciones UTE Antel. Estamos a partir de este momento haciendo una degustación de cerdo ahumado salteado con vino Jerez. Y bueno, junto a mi equipo, que integramos varias personas, hoy el representante soy yo, pero vamos a degustar el cerdo que elaboramos en el Parque de Vacaciones UTE Antel. Hoy una bondiola de cerdo ahumada con verduras y trajimos también un poco de brotes de soja y brotes de alfalfa para hacer la comunión de lo que es la verdura con el cerdo que nosotros elaboramos en el parque. Vamos a comenzar con un salteado de cebolla de base y le vamos a agregar la zanahoria. Vamos a dejar dorar la cebolla. La vamos a hacer en dos partes iguales. Vamos a dejar dorar hasta que quede al punto al dente la zanahoria y la cebolla dorada. Esta es la base del salteado. Todos estos productos que estamos presentando los son cosechados en el Parque de Vacaciones UTE Antel. Nosotros tenemos toda la producción de lácteos, productos porcinos, carne vacuna y también todo lo que es la producción agropecuaria y avícola. Con una cuchara agarramos y revolvemos alrededor. Pásame la sal. Todas las verduras que le vamos a seguir agregando ahora son hasta llegar al final, todas verduras más tiernas. En este momento vamos a agregar el morrón verde y el morrón rojo. Y un poco más de rojo. Como pueden apreciar, va a ser un plato muy colorido entre el color de las verduras y el color del cerdo. El cerdo nosotros por una cuestión de tiempo lo hemos desgrasado y lo hemos
salteado con aceite de oliva y ajo, que ahora lo vamos a agregar. Sal y el comino. Yo le voy agregando, cada vez que voy agregando verdura, sal, para que dicha verdura largue el agua y el salteado no nos quede húmedo, sino que sea un salteado todo homogéneo y con el verdadero sabor de la verdura y no pierda su textura. Ahora le vamos a agregar unos toques de vino Jerez para ir perfumando, para que la base de este plato sea el vino Jerez, el perfume. Brotes. Ahora le vamos a agregar los brotes de soja. Como verán, el plato no va perdiendo el color y seguimos agregándole más productos. Lo que tratamos con esto es mostrar lo más natural posible la verdura. La pimienta negra, por favor. Ahora le vamos a agregar pimienta negra molida. Ahora vamos a poner el cerdo, Nico. Ahora le vamos a entrar a agregar el cerdo. Todo este cerdo es carne magra, desgrasada.
y ahumada. Écheme el otro. Ahora, para que siga tomando el gusto del jerez o el cerdo, y por último le vamos a dar un toque de comino para perfumar la hierba y el cerdo ahumado. Platillo y vamos a presentarlo ahí. Paso. Y aquí tenemos el plato pronto de la degustación.
Gracias.